ayer, código de la venta, no, no lo sé, no tengo la factura. Uno entra, busca ayer y uno encuentra, sí o qué. Ve, y también encontré una, también compré una gorra de los Transformers, entonces ahí más fácil encontrar cuál es la venta, ya con los datos, ya sí dan exactamente la información de lo que vamos a hacer. Entonces, este cuerito es el que nosotros vamos a utilizar. Yo lo voy a pegar por aquí, pero ojo, ojo con este cuerito. Este cuerito tiene dos problemas. Primer problema, voy a quitarle todos estos. Aquí está el query, pues, de todo, pero yo no quiero de todo ese viajado de gente. Yo quiero nomás, espérate, quitémosle el DBO, dile control H, digámosle que nos reemplace DBO punto por no por nada. Y diga, quiero reemplace dos espacios en blanco por un solo espacio en blanco, para que eso no nos quede así tan estirado. Ahí está. Tema de nuestro query. ¿Más fácil hacerlo por allá con vista o más fácil hacer todo este código a mano? Sí, ok, ahí está. Pero ¿qué le vamos a decir? Yo no quiero... Ah, espérate, vamos a colocar por aquí otro campito temporal llamado fecha venta. Epa, le dije yo aquí. Vamos a ponerle aquí fecha venta. Si yo ejecuto esto, epa, entonces vamos a decirle aquí que la tabla venta me muestra que la fecha. Entonces, oh, pues, si yo ejecuto este query, espérate que aquí también es, aquí es venta punto ID venta. Ahora sí, vea que ahí tenemos la fecha. Vean un problema que pasa aquí, señores. Si yo le digo, vamos a coger este criterio, es una venta, copiar acá. Si yo le digo que no me muestre todos estos registros, sino que me los muestre donde el campo fecha, fecha no es ambiguo, donde fecha sea igual a, y le ponemos aquí la fecha, esta es una fecha hecha el 2014-10-03, ¿sí o qué? Si yo le digo ejecutar, ¿el qué va a pasar? No me muestra nada. ¿Por qué? Porque esa fecha viene con hora. Entonces hay que decirle exacto la hora. Como yo quiero solucionar ese problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vamos a decirle que nos muestre. Tenemos que hacer esto un, tenemos que hacerle esto un convert a esta fecha, que es una fecha con hora. Lo vamos a convertir a que sea solamente una fecha con, entonces aquí le digo date de fecha. Vamos a decirle que me convierta esa fecha ahora que solo a date de la fecha que corresponda con tal fecha. Ejecutar, y ahí sí me aparecen las ventas que yo hice ese día. Ese día, ¿qué venta hice? No hice sino una. Código de venta 1. Pero esa venta 1, ¿qué tenía? Tenía dos productos. Que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este es el cuerito que yo quiero que me funcione la fecha. Vamos a ver si no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que ya tengo el query probado, y este query que devuelve, este query, ah, bueno, quitémosle aquí fecha, ya eso no manda sino para probar. Este query, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver el código de la venta, quién es el cliente, qué bodega, qué producto y a qué precio lo compró. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger todos estos campos. Voy a coger este cuerito. Y este cuerito es el que vamos a decirle aquí. Como es un query más largo, voy a hacer lo siguiente. No lo voy a pegar ahí, sino que voy a declarar aquí una variable string. Vamos a declarar aquí una variable string llamada SQL. Y SQL va a ser igual a eso. Simplemente hay que organizarla porque él no, no opera pues como yo quería. Entonces vamos a decirle aquí qué es esto. Yo lo organizo aquí un tantito. Ahí está. Organicemos esta instrucción. Entonces aquí tenemos que organizar para que esto se deje pegar acá. Pegarle aquí,
y peguémosle esto. Ahora, ahí está. Esto termina con punto y coma. Ahí está. Simplemente yo puedo organizar un poquito este código, control KF, para que quede más, para que quede más organizadito, hagámosle así. Ahí está. Esa es nuestra instrucción SQL que nos va a devolver eso. Ahora, pero yo no quiero que sea de esta fecha, sino que esta fecha la vamos a reemplazar. ¿Por qué? Esta fecha la vamos a reemplazar. Esto se reemplaza con el criterio, con lo que el usuario haya escogido. Ahí está. Tarán. Ahí armamos el query que nos va a devolver el conjunto de resultados que vamos a montar en la cuadrícula, que ya esta cuadrícula tiene más columnas. Entonces, simplemente, ¿qué le decimos aquí? Que cuando haga el query, me lo va a hacer con esta línea que se llama SQL. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Llenamos. Llenamos el dataset. El dataset lo serializamos JSON. Y ¡pum! Se lo devolvemos. Ya. ¿Ya lo había mostrado? No, ya no. Todavía no lo he mostrado porque todavía falta un pedazo. Pero ya se lo devolvimos al otro lado. ¿Qué significa que lo devolvimos al otro lado? Que cuando él le tiremos el criterio, aquí, en esta variable llamada result, ahí nos quedó ya todo ese conjunto. O sea, todo este conjunto de datos, todo esto es lo que está almacenado en esa variable result, en ese objeto result. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese objeto result? Ese objeto, esto es lo que yo quiero mostrar en el criterio de búsqueda, más un botoncito que se llame seleccionar, para que el usuario lo escoja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle aquí? Vamos a decirle aquí lo siguiente. Entonces, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pero ahora, ¿dónde lo vamos a mostrar? Ya no lo vamos a llamar en data producto, sino que lo vamos a llamar es en data venta. ¿Qué es data venta? Recuerden que data venta es esta división que hay aquí vacía, que no tiene nada, sino que ahí vamos a almacenar esos registros que nos va a devolver el query. Entonces, vamos a decirle aquí, vamos a ver, llegamos, listo. Venimos por aquí. El man fue y devolvió. Entonces ahora vamos a crear una tabla. ¿Y la tabla qué va a tener? Va a tener, ¿qué campos va a tener la tabla? Y aquí entonces ya empezamos a pensar. Primer campo de la tabla, y es lo mismo que nos devuelva la consulta que tenemos aquí, va a tener el código de la venta. Entonces vamos a decirle aquí, ID, venta. ¿Qué más va a contener? El cliente. Entonces vamos a colocarle aquí la palabra cliente. Y antes de ponerle el botón de selección, esta columna tiene más registros. Entonces, ¿qué otros registros tiene aparte del cliente? También tiene bodega, producto y precio. Entonces copiémoslo, bodega. Uno para bodega, uno para producto y otro para precio. Y aquí lo vamos a colocar. Bodega, producto, y este otro le vamos a llamar precio. Bodega, producto y precio. Ahí está. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a cargar esa bodega. Pero entonces, aquí, ¿cómo se llaman los campos? El primer campo se llama ID, venta. El segundo campo, ¿cómo se llama? Se llama cliente. Y tiene más, o sea, tiene otros dos: bodega, producto y precio. Este otro se llama bodega, este otro se llama producto y este otro se llama precio. Ahí está, bodega, producto y precio. Los nombres tienen que coincidir con los nombres de las columnas, si no se nos va a reventar. Ahí está. Y al final le vamos a colocar un botoncito. Y cuando hagan clic en ese botón, aquí le vamos a llamar una función llamado select producto, select record, y aquí le vamos a colocar select record venta. Ahorita y ese lo dejamos de último. Tarán, aquí le decimos que esto lo va a almacenar es en data venta,
y probemos a ver si nos funciona. Si le decimos aquí, ven en el Internet Explorer, vamos a analizarle. Entonces vamos a buscar, ¿la venta es de qué fecha? La venta es del 3 de octubre. Vamos a ver si funciona. No sé. Entonces le vamos a buscar la venta del 3 de octubre. Entonces le decimos búsqueda, criterio. Vamos a decirle que es del mes de octubre, el día 3. Buscar. ¡Tarán, hijo de madre! Ahí apareció. Bueno, ahí nos está saliendo un... Nos está saliendo un define. Me equivoqué, nos debemos haber equivocado en algo. Entonces si mirás, si observáis, aquí nos está apareciendo perfecto. Eso sí, hasta que no me tenemos que solucionar el define. Pero le hicimos la búsqueda de la fecha. Vamos a ponerle aquí, voy a quitarle aquí este criterio where para poder mirar otras fechas a ver si es verdad. Si ejecutamos este query, bueno, necesito también el campo fecha aquí para poder ver quién es. Necesito poner aquí la fecha para poder ver aquí fechas. Entonces aquí le vamos a decir ejecutar, tarán, vamos a mirar ventas, por ejemplo, de otra fecha. Por ejemplo, ventas que hayamos hecho el 11-26. Entonces si le decimos aquí en buscar y le decimos búsqueme ventas, si le decimos aquí de noviembre 26, buscar, tarán, hijo de madre, aparecen las ventas. Ya que responde extremadamente rápido. Ahí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar un poquito la cuadrícula, está muy estrechita, y vamos a solucionar ese problema porque sale un define. Ese problema un define debe ser en esto, que el primer campo llama ID venta. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Venga, miremoslo aquí. Se llamó VVenta. Nadie me dijo. Eso se llama es ID venta. Pero antes de arreglarle eso, vamos a hacer otro arreglito. Que este Dialog Venta tiene un width de 700 píxeles. Tirémosle siquiera 800 a ver cómo nos va. Vamos a decirle aquí, ahora sí, ver en el Internet Explorer. Y ahora sí, probemos. Si le decimos que queremos buscar una venta que fue hecha en el mes de, esto también puedo avanzar, devolverme así, en el mes de noviembre, el día 26 es, buscar, tarán. Señores, ya tenemos código de la venta de tal cosa. Ya lo que queda faltando es muy poquito. Ya que lo que queda faltando es que cuando yo le diga seleccionar, él me ponga este valor, me lo ponga en el cuadro de texto y que ejecute el botón consultar. Que lo ejecute él desde el script y que cierre el diálogo. Vamos. Y luego ya es muy sencillo mostrar el diálogo, ya es muy sencillo mostrar aquí en la cuadrícula, mostrar el detalle de la venta original. Vamos a hacer eso y terminamos así por hoy. Entonces, vamos a cerrar acá. Entonces ahora, ya que logramos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar ahorita este metodito. Por aquí este botón cuando se ejecuta, llama un método que se llama Seller Record Venta. Como eso ya lo tenemos por aquí en compras, ni bobos que fuéramos. Voy a copiarme eso y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a pegárnoslo en la devolución de ventas. La devolución de ventas, vamos a pegarnos aquí este cosito que se llama Seller, este que llama Seller Record Producto, ya no se va a llamar Seller Record Producto, sino que se va a llamar Seller Record Venta. Lo mismo, ¿qué hacemos? Buscamos el primer control que nos va a dar el ID de la venta. Ya no se va a llamar Producto Tesbos, sino que ¿dónde lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar aquí donde diga ID venta. Para podernos referenciar a este control, tenemos que crearle una propiedad CSS class y la va a llamar de la misma manera. Y también, para poder llamar este botón de consultar, por aquí donde está el hijo de madre botón que me perdió, y este botón que llama consultar button, como es un botón ASP, para poderlo intervenir desde código JavaScript, también nos toca colocar la propiedad CSS class, que yo por orden le coloco el mismo nombre del botoncito, consultar button. Entonces vamos a hacer que vamos a intervenir esos dos botones. ¿Cómo los intervenimos?
les vamos a decir aquí que al controlcito que se llama, este controlcito se llama ID Venta Tesbos. Le vamos a decir, vea señor, ID Venta Tesbos, llévele ese valor y después ejecute el botón, se llama, así se llama igualito, consultar button, y ejecute el botón consultar button. Y después de eso, ciérreme el diálogo de la venta. Listo, señores. Vamos a probar a ver si nos funciona. Si le decimos ver en Internet Explorer, vamos a ver. Y esto son, digamos, y este ya es un código que tiene cierta complejidad. No es tan código tan mamey. Si le decimos aquí venta, vamos a marcar aquí una fecha, noviembre 26. Le decimos buscar, tarán, y si yo le digo, esta venta de, sí, usted quiere cambiar ese mango, aquí la encontré. Usted llama a Alexandra, ¿cierto? Sí, seleccionar, tarán, Alexandra en Envigado. ¿O no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya en la próxima, lo que vamos a hacer es, vamos a llenar aquí la cuadrícula con las cantidades disponibles de esa venta. Aquí hicimos mucho para hacer un pedacito. Ahí vamos, no llevamos ni el 10% de la evolución, pero ahí vamos. Señores, le damos así por hoy, la próxima clase continuamos con devoluciones. Si has gustado, dale dedito arriba. ¿Cómo?